Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Un año se ha terminado, un año ha culminado. ¿Y cuáles son los saldos de este año? Tenemos que hablar mucho de la violencia que se ha padecido en la entidad de Guanajuato. Cuando muchos comunicadores, cuando decenas de comunicadores, cuando decenas de activistas sociales en defensa de los derechos humanos, cuando periodistas, cuando políticos en este año, tan solo en este año 2018, han sido asesinados y sus casos están en la completa impunidad. No ha servido de nada, no ha servido para nada esta fiscalía que procura la justicia en el estado de Guanajuato. ¿Dónde están las resoluciones en estos casos tan apremiantes que nos implican, que le implican a las autoridades gubernamentales esclarecer los hechos de lo que está pasando en este estado de Guanajuato? Más allá de estar justificando por qué se padece tanta violencia, ¿por qué no justifican la incapacidad de poder perpetrar y resguardar la paz social entre los ciudadanos? Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Pero es más fácil enseñar que quitar mañas. Y es a eso le apostaba yo, a la seguridad, que Valle volviera a tener la paz y la tranquilidad y la seguridad. Y no con un mando único, que ya van como 5 o 6, sí, que ni siquiera son de Valle. Y si el presidente no asume, si la gente vota es por su propia vida, por su seguridad, después viene todo lo demás. Thank you.
presentaste esta candidatura justamente bajo la tutela de José Antonio Meade, donde se reformaron estatutos al interior del Partido Revolucionario Institucional para abrirle las puertas a situaciones ciudadanas, a situaciones que no tuvieran que tener rigurosamente la militancia, la afiliación al partido político, pero pues ser una situación bastante crítica. ¿Bajo qué criterios tú pensaste, consideraste que era viable aceptar una candidatura en la plataforma del Partido Revolucionario Institucional? Precisamente buscando esto, un cuadro ciudadano que pudiéramos aportar, pues a lo mejor algo nuevo al partido y a la política. ¿Pero por qué no consideraste mejor haberte ido por una candidatura enteramente ciudadana, sin partido político, cuando tenía más oportunidad y auge, que quedarte bajo el estigma del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué tal, amigos? Soy Eric Javier Huerta y me encuentro aquí justamente en una antesala, porque vamos a ir a escuchar los testimonios directamente de los hombres y mujeres que vienen de Honduras. Vamos a ir a buscarlos y escuchar sus palabras para recoger sus testimonios. ¿Qué es lo que les motiva a cruzar México a intentar llegar a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuáles son las condiciones que están viviendo y padeciendo en su país de origen? ¿Por qué se aventuran a esta situación donde están tan vulnerables, donde ponen en riesgo su vida? Vamos a escuchar su historia. Acompáñennos. Mi nombre es Carlos Villanueva, y vengo desde Honduras. Y no me sacaron de ahí, aunque me gritaban y aunque me querían intimidar. Luchar por salir de la pobreza, de la economía, ¿verdad?, de la pobreza que hay. Dios los bendiga a todos los inmigrantes, ¿verdad?, y que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros. Tú aceptas, el PAN no tenía candidato, su candidato era Hugo Estefanía Monroy. Claro, creo que era una parte que fue importante a lo mejor para que se hayan fijado en mí, porque se decía que mucha gente del PAN pues a lo mejor no apoyaba al candidato del PRD. Bueno, aquí mismo se estuvieron, cuando ya no hubo la coalición, pues veíamos gente del PRD apoyando a su candidato o sus candidatos federales. Y bronqueándose aquí en los municipales, ¿no? Entonces, como que no había esa congruencia. Fíjate que, como nunca pensé la candidatura, realmente pues tuve 15 días para pensarlo, y el tema de irnos para una candidatura ciudadana pues implica traer ya una estructura. Tienes que tener una estructura electoral. ¿Tú no habías considerado participar? No había considerado, me hicieron la invitación, les dije que me dieran... Tenía que decidir pronto, porque a mí me hicieron la invitación del estatal. ¿Por qué te consideran a ti para haber competido en esa plataforma? A lo mejor por ver el tema de que era un ciudadano, que la gente nos conoce aquí en el municipio como gente de trabajo, y aparte porque venía ya de tener la parte del conocimiento de funcionario público y haber participado tanto con el PRI como con el PAN de manera ciudadana. Con el PAN fui oficial mayor 2006-2009 y terminaba había terminado de ser director de desarrollo económico con el PRI. Pero Valentín Lerma era presidente del PRI y tiene una relación familiar contigo, ¿no? Sí, bueno, es mi tío político, pero no era el tema de que me estuviera impulsando él. Ajá. A mí realmente la invitación me la hizo el PRI estatal. Y como lo dices, era un punto... ¿Pero influyó él? No, porque yo la entrevista la tuve directamente en Celaya. Yo con él platiqué hasta después y sabía los pros y los contras de aceptar la invitación. No vivo ni quiero vivir de la política, la gente me conoce ese tema. Y era un tema muy delicado. De hecho, mi familia no querían que fuera el candidato, por el tema de seguridad, de cómo está, de cómo estaba y cómo sigue estando. Sí. Ahorita no era un privilegio ser el candidato. La verdad, yo acepté. Ajá. Yo acepté por poner mi granito o mi granote de arena en la participación de la política en Cortázar.
no porque mi tío fuera el presidente del partido o porque fuera hacerme rico o ese tema, la verdad, no era, era tratar de bajar la experiencia. La cosa con los independientes era que se reunieran y declinaran en favor de uno, pero no lo hicieron, les ganó el ego y todos dijeron que cada uno era el mejor y nadie quiso tener la humildad de declinar en favor de otro y valorar cuál era el perfil más adecuado para competir verdaderamente con un músculo ciudadano contra la partidocracia. No sucedió, cada quien se sentó en su vanagloria ególatra y ahí están las repercusiones. Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor legitimidad en la historia del país. Ahí caminamos 2 días. Y una noche para llegar a Tenosique, que nos pelaron las plantas de los pies, que nos hicieron unas ampollas. Ya llegamos como en la madrugada, como a las 3 de la mañana llegamos, pero ya no podíamos ni caminar. No tengo esa oportunidad. Ellos, si están de acuerdo, ellos mandan el dinero, y es cuando uno tiene la ayuda. Pero si uno de mala suerte llegan de una mala persona y lo trata mal y eso, quizás ellos no se dan ni cuenta. Que el dinero lo reparta, que no se lo quede él solo. Que ayude a la demás gente. Lo que no se mide no se puede mejorar. Guanajuato a nivel nacional ocupa el segundo lugar en embarazos de menores de 15 años. Y Cortázar ocupamos en el estado el segundo lugar. O sea, no hay educación de nada. Y se supone que tenemos 6-7 años con ese indicador y no lo hemos podido bajar. No. Y se supone que en las escuelas dan planes, capacitan a los papás, pero seguimos con, entonces algo se está haciendo mal. Llegamos a la casa del inmigrante y ahí pues descansamos para recuperar fuerzas porque ya veníamos cayendo, ya no podíamos más. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Cuáles son sus prioridades para ejercer dentro de la Presidencia de Acción Nacional? Bueno, parte de mi esfuerzo será el implementar el modelo de gobierno panista, para que todos los gobiernos del PAN del país nos den una garantía de cercanía con la sociedad, de resultados, que sea un gobierno que demuestre los hechos que el PAN por mucho gobierna mejor y que somos muy distintos a los otros partidos. Y internamente hacer un cambio de fondo en nuestras reglas para que logremos integrarnos todos, para que logremos reconciliar y en otras palabras logremos unir al partido
para ir en la dirección correcta. Marco, ¿por qué en Guanajuato sí se vale el fiscal carnal y a nivel federal no? Lo he dicho hace un momento. Entiendo que en el estado de Guanajuato se ha logrado un amplísimo consenso. No es verdad eso. Bueno, esperemos a... En este momento vemos cómo el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Pues creo que comencé con eso en mi plática, de que la conciencia individual nos lleva a la conciencia colectiva, y por eso es muy importante que la clase política, la clase dirigente, los líderes no solamente en el ámbito político, sino sociales, que están en el ámbito privado, recurran a hacer esta responsabilidad y esta autonomía en su ser, de coadyuvar en el debate público, de participar en este tipo de foros, de participar en este tipo de movimientos, para que la ciudadanía, que ha mostrado tener una gran apatía y que tiene recursos económicos y más bien se decepcionan del proceso político y más bien optan por no participar en el ámbito político, dejan a que las personas con un nivel de conciencia muy bajo, vendan su voluntad al mejor postor por nada. Vendan su voluntad al mejor postor por dádivas muy pequeñas, y ahí están poniendo en juego el desarrollo de la República. Pero Diego Fernández de Ceballos ha hecho unas declaraciones verdaderamente polémicas, verdaderamente catastróficas. Diego Fernández Ceballos por las mañanas le aplaude a Ricardo Anaya y por las noches se va a cenar con José Antonio Meade. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo Diego Fernández Ceballos hace poco? El presidente Vicente Fox hizo uso del poder y de las instituciones para fraguar la destitución política de Andrés Manuel López Obrador. Es una acusación muy seria. Es una acusación bastante polémica que está haciendo el propio Diego Fernández Ceballos, que entonces le está dando la razón de que pusieron todo el aparato institucional para desprestigiar su imagen y para quitarlo de la contienda electoral. El propio Diego Fernández Ceballos. Y en este año hay que decirlo, más de 11 comunicadores han sido asesinados, fotógrafos, activistas de los derechos humanos y políticos en este año. Así es. Es un año, el año más triste para Guanajuato. Sin certidumbre para el ejercicio democrático político. Así es, y como lo decía hace un momento, ¿no? Ya hace unos días alcanzamos la terrible cifra de 3,000 homicidios dolosos en la entidad. Guanajuato es el número uno en homicidios en el país. Y Diego Sinoé sigue sin rumbo, Diego Sinoé sigue sin darle la importancia, ajá, al tema de seguridad. Se lo delega a su secretario de gobierno, sigue con los mismos responsables del fracaso que desde hace aproximadamente más de 6 años vienen, entre comillas, encabezando la estrategia de seguridad. Estoy hablando de Cabeza de Vaca y de Samarripa, quien tiene más de 6 años, está desde la época de Juan Manuel Oliva, y ahora lo ratifica Diego, continúa con estos personajes encabezando este esfuerzo, y pues estamos viendo los mismos resultados, o sea, a la alza la criminalidad en Guanajuato, el robo de combustible, todos los delitos, en particular el más representativo de una situación de violencia incontrolable, que es el de los homicidios dolosos, y en próximos días, con la aplanadora legislativa de Acción Nacional, van a imponer como fiscal carnal a Carlos Samarripa. Ya lo anunciaron, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner en medio. Así es, y... vía libre. Incongruentes, ¿no? Porque a nivel federal hablan... El señor Marco Cortés, esa es su gran bandera, de Marco Cortés, no al fiscal carnal. Y en Guanajuato, Marco Cortés... Así es. No, dijo, ahí hay un amplio consenso. Pues en su imaginación. Hay un amplio consenso, sí,
pero de rechazo a Carlos Samarripa. Si se llegara a hacer una encuesta o si se llegara a hacer una consulta, como lo hemos planteado a los guanajuatenses, de la continuidad o no como procurador de Carlos Samarripa, te aseguro que un 80-90% de los guanajuatenses, por lo menos, rechazarían de forma clara la continuidad como procurador de este personaje, y mucho menos permitir que se convierta en fiscal por los próximos 9 años, ¿no? Así es, la propia Organización Nacional Anticorrupción en México ha planteado que esto es una situación verdaderamente delicada y peligrosa, donde el Partido Acción Nacional ha venido a solapar y a respaldar esta terrible decisión. Así es, entonces vamos a hacer todo lo posible por impedirlo, hay juicios en trámite. ¿Pero qué te dicen en el debate? O sea, nada, no debate. ¿Justifican algo? La semana pasada la compañera Magdalena Rosales... Señores, tenemos estos resultados, esta titularidad. La compañera tuvo un posicionamiento muy interesante, duro, pero claro, y con información muy concreta. Y Acción Nacional, los legisladores de Acción Nacional, lo único que hicieron fue voltear para arriba y guardar silencio. Entonces se callan. Pues saben en el fondo de su ser que se van a equivocar, que Cabeza de Vaca y Samarripa no deben de continuar. Pero además de todo, deberían funcionar como contrapeso del Ejecutivo, ¿no? No les interesa, a ellos lo que buscan es mantener su carrera política y que los tomen en cuenta para la siguiente elección para otro cargo, ¿no? Así es como piensan. Y seguir con el mismo grupo. La gran mayoría de los legisladores de Acción Nacional así piensan. Hay legisladores que están descontentos, inquietos, molestos, pero pues no se define. Atados de manos. Este es el momento de definiciones. Sí. ¿Hay algo que quisieras decir o algún mensaje que quisieras dar? Bueno, yo pienso que el mensaje más especial que puede haber y más importante en la vida del ser humano, del mundo entero, es que que luche por el sueño que es más importante. Es importante luchar por salir de la pobreza, de la economía, ¿verdad?, de la pobreza que hay en nuestros países, pero lo más importante es luchar por llegar hacia el cielo y buscar a Dios para poder llegar un día a esa patria celestial que Él nos ha preparado, que Él compró con su sangre en la muerte, en la cruz del Calvario. Así que Dios los bendiga a todos los inmigrantes, ¿verdad? Y que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que nos ayude a llegar a nuestro destino. Muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga.